Bé, doncs comença la primera de les sessions que componen aquestes jornades sobre la independència d'Algèria. Secessionisme i independentisme a l'Àfrica del Nord, que estan organitzades sota els patrocinis acadèmics, els quals acaben de fer referència els dos professors que han inaugurat aquestes sessions. El procedimiento de, por el que me corresponde velar a lo largo de esta sesión matutina será el siguiente. Los ponentes dispondrán de hasta como máximo 45 minutos para presentar su trabajo, después de los cuales habrá unos minutos para preguntas que desde la audiencia se les formulen, y al final de las tres ponencias, con el tiempo que ocupen las preguntas, mucho o poco, entonces quedará tal vez, y sería interesante, hasta la hora a la que termina esta sesión, que son las 13:30, todavía un espacio para un turno abierto de intervenciones también desde la audiencia, tal vez más general, sobre las 3. Como esto desde ahora hasta las 13:30 pues es un trecho, nada despreciable, finalizada la primera presentación y las preguntas que durante unos pocos minutos se puedan hacer, preguntas muy relacionadas con la exposición, pues dispondremos de unos minutos para tomar un café o lo que sea, pero algo que introduzca una cierta pausa, una pausa breve. Así pues, empezamos con la primera de las ponencias, la que es de Josep Pigmitjana y Juan Pastrana Piñero, que se parte, presenta un estudio sobre la revista Mundo, que los que son de mi edad, que no sé si hay nadie aquí que la iguale, sabemos bien la importancia que en los años de nuestra, de hecho de mi segunda adolescencia, si es que la hubo, y mi ingreso en la universidad, tuvo para los que nos interesábamos en temas de política internacional. Es una buena lección de tema sobre la revista Mundo y la independencia de Argelia. Ellos tienen la palabra. Moltíssimes gràcies, professor Jaume Torres. Estem molt contents que el professor Jaume Torres moderi aquestes jornades. Vamos a iniciar nuestra ponencia, Joan Pastrana y yo. Más o menos llevaré el ritmo de la ponencia, pero en momentos puntuales Joan explicará elementos sustanciales. Como ha dicho el profesor Jaume Torres, la revista Mundo es una revista relevante, era la revista semanal de política exterior y economía. Dedicaron muchas portadas al tema del norte de África y de Argelia a lo largo de estos años. Nosotros hemos revisado los números de Mundo desde el año 53 hasta el 63, aunque el conflicto comienza en el 54 y se acaba en el 62, para ver un poco los inicios del conflicto en Argelia, muy vinculado con el de Marruecos y Túnez, y posteriormente porque explicaban, hacían una síntesis de lo que había pasado y se acababa más o menos en 1963. Son más o menos unos 500 números de la revista y puedo asegurar que es un tema de relevancia, como muestran algunas de las portadas que hemos seleccionado y que luego, si viene al caso, comentaremos. Pero
para hacer un análisis más analítico, le paso la palabra a Joan Pastrana, que les comentará las estadísticas que ha elaborado. Malditas estadísticas. A veure, aquí el que hi ha una mica és el desglòs de tot el que s'ha arribat a analitzar, en referència a que no és només Mundo. Mundo protagonitza el cos central entre el 57 i el 63, però entre el 54 i el 56 vam recórrer també el suport de La Vanguardia. Un total de 542 articles o notícies i agrupats per uns temes. Es pot dir si aquests grups o no, nosaltres vam triar aquestes quatre agrupacions i com es veu una miqueta l'evolució dels impactes per any en aquesta gràfica. Primer prima molt el que seria aspectes militars de les notícies i després es va derivant cada cop més a temes de política interior francesa o la política de França respecte a les seves colònies, no només Argèlia, sinó també Marroc i Túnez. I ara ja li torno la paraula al Josep. Como decíamos, un poco de bibliografía. Hay una inmensa. ¿Perdón? Sí. Como decía, hay una inmensa bibliografía sobre el conflicto de Argelia. Aquí hay una representación de lo que se puede encontrar en el CECUC sin demasiado problema. El CECUC es el catálogo de las universidades públicas catalanas. Algunos son libros que están en la versión original, por ejemplo, en inglés y luego la versión en francés. Otros son autores diversos, pero, como les digo, hay una inmensa bibliografía que se puede consultar. Un comentario sobre este libro me llamó la atención porque no sé si saben quién es Ramón Usall y su libro Algeria Viurá. Ramón Usall no es historiador, es sociólogo, pero actualmente es uno de los diputados de la CUP en el Parlamento catalán. Hizo su tesina sobre la independencia de Algeria y su tesis sobre la independencia de Kosovo. Bueno, me pareció que era un dato para comentar. Hay atlas sobre la guerra de Argelia, cuando se hacían los libros negros se hizo el libro negro de la guerra de Argelia, se habla de la guerra revolucionaria, porque de hecho la guerra de Argelia fue también una revolución, la guerra revolucionaria del ejército francés en Argelia, las fotografías de la guerra de Argelia, la guerra de Argelia vinculada con la memoria. El libro de Alistair Horn, que en teoría se leyó el presidente Bush, no sé yo si el presidente Bush leía mucho, pero bueno. A mí me gusta mucho la colección ya me gustaría aquí que tuviésemos una colección como Qué sé yo. En teoría es una colección no de investigación, sino profesores universitarios que escriben textos para que se conozcan hechos relevantes. Los franceses, para los franceses la guerra de Argelia es un hecho muy relevante, como pueden ver casi toda la bibliografía está en francés. La Francia en guerra del 54 al 62, los hechos de París del año 61, o la República Pretoriana de Gómez Puello, donde se ve en la imagen a Benbela y a Bourguiba. Benbela y a Bourguiba. Documentos inéditos sobre Argelia, la violencia ordinaria en Argelia, De Gaulle y Argelia, Mitterrand y la guerra de Argelia, las mujeres en la guerra de Argelia, los comunistas en la guerra de Argelia. Y para acabar, un libro, podría continuar, pero me gustó el título, La Meca de la Revolución, Argelia, Descolonización y el Tercer Orden Mundial. Pero si hablamos de bibliografía, hay una bibliografía aparte, luego se hablará ampliamente de esta organización, la OAS, la Organización del Ejército Secreto, que tuvo relevancia, entre otras cosas, porque probablemente el franquismo
tuvo alguna cosa que ver con la OAS, pero de eso ya hablarán otros ponentes y solo dejarlo anotado. Una de las cosas que también buscamos, pero le vuelvo a ceder la palabra a Pastrana, a Joan, es qué decía la CIA de todo esto, porque durante estos años se dijo que la CIA estuvo muy involucrada en el conflicto. A ver, la CIA ha venido desclasificando últimamente millones de documentos, entonces han aparecido informes sobre una cierta implicación de los servicios secretos norteamericanos en ayudando a la OAS, primero a los militares para llevar a De Gaulle, cuando De Gaulle acaba saliendo, perdón por la expresión, pero saliéndole rana, intenta llevarse a, y al final lo conseguirá sacar a Francia de la estructura militar de la OTAN, la CIA promueve intentos de cambio de régimen. Todo esto realmente nunca se ha podido demostrar. De hecho, lo que aparece en pantalla ahora mismo es un informe interno del, lo que aquí es el servicio del Estado Mayor francés, vinculando a la CIA con ciertos movimientos para derrocar a De Gaulle, pero en realidad yo he estado dedicado a buscar en los últimos documentos desclasificados en todo el archivo de la CIA, que es inmenso lo que he subido en Internet, y realmente no he logrado encontrar nada. No digo que no exista, pero que de momento yo no he podido encontrar nada. En prensa francesa se ha hablado bastante de que sí habían encontrado. Yo, de momento, no lo he visto. Y, de hecho, cuando en la página web se encuentra una referencia diciendo que este documento demuestra, en realidad es un documento francés que no es más que el recoger los rumores. Seguiremos investigando a ver si podemos encontrar algo, pero de momento, nada. Pero el eje de nuestra ponencia es el estudio de la revista Mundo. No me extenderé mucho sobre Mundo porque en las jornadas que hicimos el año pasado sobre la independencia de Marruecos ya hablé de Mundo, pero Mundo era una de las revistas más vinculadas con el régimen. De hecho, su fundador es Vicente Gallego, que creó EFE y también creó Mundo. Cuando lo echan de EFE, se queda con Mundo. Y tenía como padrino a Luis Carrero Blanco, y esto son palabras mayores en el régimen, y por tanto tenían información muy privilegiada. Y entre la lista de los redactores hay una lista muy amplia de personas muy relevantes del régimen, como José María Cordero Torres, como Carlos Teófilo Delgado, como el historiador Melchor Fernández Almagro, como Carlos Fernández Cuenca, como el militar y alcalde de Jerez Tomás García Figueras, como Fernando García Varela, como Gil Benumella, o si prefieren Rodolfo Gil Torres, como Andrés Speyer, entre otros, como por ejemplo el padre de Victoria Prego o por ejemplo el padre de Villarmir. ¿Qué se ha escrito sobre Mundo? No mucho. Un artículo de María Dolores Algora Weber. Hay alguna referencia en el libro de Vicente Olmos, Historia de la Agencia EFE. Un artículo conjunto que firmé con Pastrana y Contreras sobre la visión del comunismo en la revista Mundo, y mi capítulo en el libro España frente a la independencia de Marruecos, y esperamos que estas jornadas sean el segundo volumen de este libro que ya existe. ¿Qué hemos hecho? Pues de la visión de estos 500 números largos los hemos estructurado cronológicamente, de 1953 a 1963. Por tanto, lo que expondré es la visión de Mundo siguiendo un orden cronológico y un poco por temas. En el 53 no hay problemas en Argel. Si se fijan, los mapas siempre serán así. Para la revista Mundo y para los franquistas habían dos Argelias. Uno era la de la costa, que es básicamente la zona que va de Orán a Bona, donde de hecho es donde vive la mayor parte de la población, que para ellos es Argelia, y lo otro es el Sáhara argelino. Y el Sáhara argelino podía tener las fronteras que tiene el actual Sáhara o otras fronteras. Por tanto, cuando ellos hablan de Argelia, hablan sobre todo de la costa, no tanto del Sáhara argelino.
Pero en algunos mapas, cuando muestran la Unión Francesa, el gran proyecto de la Cuarta República es crear la Unión Francesa, pues lo que muestran es que el territorio metropolitano es la Francia metropolitana y toda Argelia. En la época, digamos que no siempre eran políticamente correctos, y utilizaban mapas como este, donde hablan de las razas que habitan en la Unión Francesa. Por ejemplo, en Argelia habitarían blancos. Pero el gran problema de Francia en ese momento es Indochina. En Indochina hay una guerra muy relevante y, de hecho, los franceses lucharán en Indochina, no solo en Vietnam, sino en toda Indochina durante 8 años. Y van haciendo mapas explicando la situación. España está muy interesada en explicar el gran imperio colonial francés. Francia es uno de los grandes imperios mundiales, y en Argelia siempre ponen aquello que son francos metropolitanos y que su futuro es la asimilación económica con el resto de España y la producción agroforestal. Una Argelia que en ese momento, como pueden ver, tanto Marruecos como Túnez eran protectorados franceses, pero Argelia no es exactamente lo mismo, porque parte de Argelia ha sido anexionada. No es considerada una colonia, sino que es considerada parte del suelo patrio, especialmente la zona que va de Orán a Constantina. Y además, muchos norteafricanos, básicamente argelinos, pero también tunecinos y marroquíes, irán a trabajar a Francia, hasta el punto que Mundo aseguraba que gran parte de la financiación del Frente de Liberación Nacional eran de estos obreros argelinos que trabajaban en Francia y que enviaban dinero a Argelia para su independencia. Pero donde comenzarán dos movimientos violentos para conseguir su independencia será en Marruecos y en Túnez, es lo que hablamos el año pasado y no me extenderé, pero en este caso serían movimientos independentistas, es decir, era un protectorado que quería recuperar su plena soberanía. El caso de Argelia es diferente, porque para los franceses no era como Marruecos o Túnez, que eran protectorados. Para los franceses, o para muchos franceses, Argelia era Francia. Por tanto, del conflicto en Marruecos y Túnez ya hablamos, pero inicialmente, como en Argelia, optaron por la represión. Es decir, enviamos militares y acabamos con el problema. Y en eso llegamos al 54. Aquí sí que comenzará el problema argelino, y de hecho podemos ver que los grupos independentistas en Marruecos, Túnez y Argelia, de hecho, están aliados. Y estarán aliados hasta que Marruecos y Túnez consigan la independencia. Luego comenzarán a surgir discrepancias de las que ya hablaremos. Cuando en noviembre del 54 comienza la guerra de independencia argelina, que luego se transformará en una guerra revolucionaria, comenzará básicamente cerca de la frontera de Túnez. De hecho, había sido en Túnez donde habían comenzado los movimientos terroristas para la independencia de Túnez. Y será en la zona de Constantina donde comenzará la lucha, y al principio Mundo, más que analizar, lo que hacía era describir la evolución de la guerra. Los franceses optarán por la vía militar, pero ya no por gendarmes, para enviar tanques. De hecho, llegará un momento en que más de 2/3 partes del ejército francés está luchando en Argelia, hasta el punto que en el momento álgido el ejército francés tendrá casi 500.000 de hombres en Argelia, cuando el Frente de Liberación Nacional cuenta con 30.000 guerrilleros, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Y por primera vez en el 54 harán algunos artículos analíticos de Argelia como factor norteafricano. El despertar de la conciencia argelina tiene como base la religión musulmana y la lengua árabe, pero añadían: no obstante, el sentimiento separatista es poco profundo y Argelia podría llegar a una solución conveniente para ella y para Argelia. Eso es lo que decían en el 54. Como les decía, hablaban de la evolución de la guerra y también decían que como consecuencia de la acción comunista, es decir, lo que pasaba en Argelia, pero también en Marruecos y en Túnez, naturalmente era por la acción de los comunistas, porque no olviden que estamos en los años de la Guerra Fría, y aumenta el malestar en Argelia y crece la desconfianza contra la metrópoli. La debilitación de la fe religiosa musulmana ha hecho a las masas argelinas más vulnerables a la infiltración de Moscú.
los comunistas están detrás de todo lo que pasa en el mundo. Pero de hecho, en el 54, Francia, la Cuarta República, es un gran imperio y, por ejemplo, cuando hacen concentraciones de tropas en París, pues van las norteafricanas, que son básicamente argelinas. Pero en el 54 los grandes problemas de Francia aún no es Argelia, continúa siendo Indochina y Marruecos. Llegamos al 55 y en el 55 sí que el problema comienza a ser Argelia. De hecho, los guerrilleros argelinos y los terroristas argelinos, su lucha es guerrillera y también terrorista, reciben armas que vienen, o dicen que vienen, de Libia a través de Túnez y la insurrección comienza a no limitarse a Constantina, sino a ampliar su radio de acción. Y los franceses lo que hacen es incrementar la represión militar. Pero en los mapas, por ejemplo, en los mapas de la OTAN, Argelia aparece como territorio de la NATO o la OTAN, como quieran, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Continúan comentando la guerra. Pero el foco principal de la guerra durante mucho tiempo es la frontera de Túnez. Eso llevará, por ejemplo, que años después, en la frontera de Túnez, creen una alambrada que va del Mediterráneo hasta muy adentrado al Sáhara, electrificada, para que no pase nada. Como pueden ver, van publicando mapas de la evolución de la guerra, en comentarios básicamente militares, y es divertido que el ejército español... Quien hacían los comentarios militares normalmente eran militares españoles. Y es divertido que militares españoles hablen de la incapacidad militar francesa. Por motivos que, si quieren, ya hablaremos posteriormente. Lo que les decía de Argelia. La Argelia, digamos, de verdad, era la de la costa, la que va de Orán a Constantina. El resto del territorio era considerado, si quieren, más que una colonia francesa, una colonia de los territorios argelinos mediterráneos. El conflicto se va extendiendo, está vinculado también a Marruecos y además Melilla está muy próxima a la frontera de Argelia y ahora el conflicto se va acercando a Orán. Pero Orán es donde hay más argelinos europeos, muchos de ellos de origen español, pero de eso tampoco entraré porque ya habrá una ponencia que hablará de ello. Llegamos a 1956, Marilyn, Elvis Presley y la insurrección de Hungría. Pero además, en política francesa continuaban los problemas con la creación de la Unión Francesa. Y los franquistas estaban muy interesados en explicar cómo se estructuraría esta Unión Francesa y que los parlamentarios coloniales querían que se implementase un sistema federal. En Francia el concepto federalismo no creo que lo hayan comprendido muy mucho nunca. En Argelia aumentaba la actividad rebelde, ahora sí que el conflicto importante lo tienen en Argelia. Yo pienso que uno de los motivos que les lleva a marcharse de Indochina después de 8 años de guerra durísima, aparte de la derrota de Dien Bien Phu, que es un último intento de acabar con la guerra, y lo que les llevará a marcharse de Marruecos y de Túnez es que quieren centrarse en Argelia. Ellos tienen clarísimo que todo el imperio se puede perder, pero que Argelia no es imperio, que Argelia es su territorio. Y eso implicará... Poca broma, por si me olvidase, ya lo digo ahora, implicará un golpe de Estado que acabará con la Cuarta República y el nacimiento de la Quinta República Francesa. E implicará 2 intentos más de golpe de Estado que podían llevar a Francia a la Guerra Civil. Esto lo refleja perfectamente la revista Mundo. Y decían cosas como la siguiente... ¿Cuál era el problema de la Argelia francesa? Que de los 9 millones de argelinos, 8 son franceses musulmanes, y ellos mismos escribían franceses musulmanes en comillas, y el resto de diverso origen. De diverso origen porque muchos, por ejemplo, venían de España. Y es el momento en que ellos no quieren olvidar que el 2 de marzo del 56 Marruecos consigue la independencia y el 20 de marzo del 56 Túnez consigue la independencia. Marruecos y Túnez sí, pero Argelia no. Y además,
las tropas francesas se quedarán en Túnez y en Marruecos muchos años. Los mapas vuelven a señalar un poco lo que les decía, es decir, la diferencia entre la Argelia mediterránea y la Argelia del Sáhara. Cuando Marruecos y Túnez ya se han independizado, la guerra en Argelia se incrementa y este documento a mí me parece muy divertido, es del 1 de abril de 1956, porque los países africanos intentan internacionalizar el conflicto, llevar el tema de Argelia a las Naciones Unidas, y aquí lo que explica es que el embajador norteamericano dice que lo de Argelia es un problema interno francés, y que por tanto Estados Unidos no entrará en el conflicto. La guerra se endurece, es una guerra durísima. Otro mapa donde explica los diferentes departamentos que formaban la Argelia francesa, que los franceses no pueden evitar la expansión terrorista y, sobre todo en el 56-57, se comenzará a hablar de la posibilidad de la partición de Argelia, es decir, de dividir Argelia entre una Argelia para los musulmanes y una Argelia para los franceses. Básicamente, y llegarán a compararlo con el tema de Palestina, es decir, lo que han hecho los judíos en Palestina es lo que tenemos que hacer los franceses o lo que quieren hacer los franceses en Argelia. Irán cambiando las fronteras, pero básicamente será aquello, nos quedamos la Argelia del Mediterráneo, el resto que hagan lo que quieran con ella, luego llegarán a otra conclusión, nos quedamos la zona de Orán y Argel y el resto se lo pasamos a los argelinos y finalmente aceptarán aquello del derecho de autodeterminación, que se haga un referéndum y en el referéndum llegará la independencia. Pero eso ya hablaremos. En eso estaba hablando el gobierno de la Cuarta República, pero para los radicales argelinos, es decir, los argelinos europeos, muchos de origen español, que en Francia comenzarán a ser conocidos como ultras, palabra curiosa porque en la transición los ultras serán la extrema derecha española, pero originariamente los ultras son los nacionalistas franceses del norte de África, es Argelia, toda Argelia es francesa y no vamos a cambiar ni vamos a aceptar que se cambie nada. Y estos mapas son curiosos, porque alguien podría decir es Marruecos, no exactamente porque las fronteras no estaban bien definidas. Ahora tenemos muy clara cuál es la frontera de Marruecos, bueno, relativamente clara porque era el tema del Sáhara, pero en la época la frontera marroquí no estaba nada clara. De hecho, eso llevará a una guerra entre Marruecos y Argelia, pero ese es otro tema. Y lo que podemos ver que esas fronteras, que no eran nada claras, porque todo el Sáhara de hecho era francés, implicará que estos grupos de nacionalistas argelinos y marroquíes intenten llevar el conflicto hacia todo el Sáhara. Continuará la lucha, comenzarán las reformas administrativas francesas, el conflicto continúa, incluso en un Marruecos independiente el conflicto continúa. Y como se puede ver, en noviembre del 56 Marruecos y Túnez son independientes, pero la guerra continúa incluso en Marruecos y en Túnez. Pero la guerra está centrada en Argelia, la guerra se endurece y esto es a lo que me refería. Llegó a ser un proyecto de la Cuarta República y llegaron a discutirlo de manera seria. Es decir, vamos a hacer una Argelia francesa y luego vamos a construir un macro-Sáhara que tenga una salida por el Atlántico en lo que ahora es Mauritania. Naturalmente un macro-Sáhara que sería, si quieren, un Estado, pero guiado desde París. Y esto es una constante en mundo, la mano comunista siempre está detrás de lo que está pasando en todo el mundo y también en Argelia, y ellos añaden, esto es de 1 de julio de 56, que el África negra no es donde más fuerza posee el comunismo, pero sería inexacto creer que está inmune a su contagio, todo lo contrario. Se da además la circunstancia de que el comunismo ha sido importante desde las metrópolis europeas, a través de los grandes puertos y desde ellos ha sido llevado a las zonas mineras por ser puertos, por ser los lugares donde primero se han extendido la sindicación y la agitación laboral.
Este comunismo importado ha provocado otro indígena que quizá no sea de gran pureza doctrinal, pero que ha tenido más facilidades de propagación en el interior y que ha producido movimientos xenófobos de apariencias no comunistas. Ah, y esto también, perdonen la expresión, es divertido. No sé si les suena quién es el general Raúl Salán. Raúl Salán en 1961 será el jefe de la OAS. La OAS es la agrupación terrorista de los ultras. Pero en octubre, en el 57, esto no era exactamente así. Este es uno de los grandes procesos que llevará a la guerra de Argelia, que es el affair del Bazoca. ¿Por qué? Porque estos ultras en 1957 querrán matar a Salán. ¿Por qué? Porque consideran que Salán es demasiado moderado, quieren a un general más radical. Llegamos a 1957, hay sindicatos europeos y africanos, tanto en Marruecos como en Túnez como Argelia, y la guerra continúa. Una guerra que es muy dura y donde, sobre todo desde Túnez, pero también desde Marruecos, hay infiltraciones de armas y de guerrilleros que luchan en Argelia. Y vuelven a repetir en marzo de 57 el plan de partición de Argelia, un Estado asociado y una zona francesa, es decir, una zona que sea tan francesa como puede ser Perpiñá, y otra zona que sea un Estado asociado a la Unión Francesa. Por tanto, la Argelia, cuando no hacen mapas como este, sino más finos, siempre la dividirán en dos zonas, como se ve aquí. El Sáhara argelino y Argelia mediterránea. Y cuando hablan del Sáhara argelino, hablan de la explotación del Sáhara, gran preocupación francesa, porque es cuando comienzan a encontrar petróleo y gas en el Sáhara argelino. Y es cuando se dan cuenta que en el Sáhara argelino hay los Tuaregs y que los Tuaregs pueden ser una nación quizá más manejable que los berebers y los árabes del Mediterráneo. Hablan del gas, de la nueva división en departamentos que afecta sobre todo a los de la costa mediterránea, y mientras tanto el conflicto se continúa extendiendo. Y la relevancia que tiene Argel para todo, digamos, el Mediterráneo occidental, es decir, su vinculación con Túnez y Rabat, pero también con Madrid, con París y Roma. Al mismo tiempo que se está hablando de la creación de la Unión Europea, porque será ahora que nacerá el mercado común. Y el mercado común está mezclado con el proceso de independencia de Marruecos, de Túnez y la guerra en Argelia. Y Bourguiba es el presidente de la República de Túnez, quiere jugar un rol relevante. Y comienza a decir, lo de la Unión Francesa os lo olvidáis, y en todo caso hacemos como una Commonwealth, una comunidad como los británicos, y Túnez serán los primeros que dirán, no queremos a Franco, queremos nuestra propia divisa, y además queremos un ejército tunecino, y queremos armas, y si no nos las vende Francia, ya nos las venderá alguien, y ese alguien será Washington y Estados Unidos. Eso quizá explica el criterio anti-norteamericano de Gaulle. Y esto es un poco Bourguiba, que quiere ser un actor relevante de la crisis, y como pueden ver, Argel y la Argelia que se ve en los mapas es una Argelia diferente de la que llegará a la independencia, es lo que les decía. Túnez en septiembre del 57 romperá con la divisa francesa, hasta ese momento en Túnez y Marruecos la divisa continúa siendo el franco, pero a partir de este momento Túnez ya dice no, nosotros vamos a tener nuestra divisa, y de hecho, por lo que dicen los franquistas, o por lo que dice el mundo, el conflicto bélico más fuerte en Argelia está muy vinculado a la frontera tunecina. ¿Qué hacen los franceses? Continúan enviando tropas y tropas y tropas y tropas. Y cuando hablan del problema de Argelia, pues dicen aquello de simultáneamente el pesado problema argelino se ha agitado en París, Nueva York, Argel y alguna más, para presentar algo a las Naciones Unidas como prueba de buena voluntad autonomista y seguir disfrutando del apoyo anglosajón, el gobierno de Burgess Maunoury discurrió un plan. De hecho, estos planes por las presiones norteamericanas y británicas serán los que llevarán al movimiento
al movimiento de las tropas que se encuentran en Argelia, que acabarán con la Cuarta República, llevarán a la Quinta República. Una Cuarta República que de hecho tenía muchas facciones políticas y mucha inestabilidad política. Aquí algunos de los principales dirigentes de la Cuarta República Francesa, y en la nevera tenían a un señor que ya comenzaba a ser mayor, pero tampoco tanto, 60 y tantos años, un tal De Gaulle, que inspiraba a unos cuantos de estos, pero que en principio se había retirado la política en el 46 cuando su proyecto de constitución en plebiscito no fue aprobado. Se retira, pero entre bambalinas siempre influirá. La guerra continúa, estamos en la Guerra Fría y por tanto reproduzco algunos mapas de la Guerra Fría, pero cuando hablan de Argelia, como pueden ver, siempre dividen Argelia en dos, la de la costa y la del interior. Y también comienzan a explicar en el 57 que lo de la Argelia es una guerra revolucionaria, y esta imagen la encuentro divertida. Aún no existe el mercado común, pero dicen, se va a crear el mercado común de los seis, y de pasada este mercado común tiene un submercado en África, que son todas las colonias francesas más el Congo belga. Y añaden Somalia y dicen, claro, va a ser un mercado muy considerable, es decir, gran parte de Europa Occidental y media África. Es un poco lo mismo, es cuando en el 57 hablan de la reforma de departamentos, ya no serán tres, serán 11, solo los de la costa. La OTAN... Hay un momento donde se especula que Brasil entrará en la OTAN, pero lo que es claro es que Argelia es parte de la OTAN. Y De Gaulle, cuando intuye que igual puede resucitar políticamente, pues se va de visita al Sáhara. Y comienzan a hablar ya en el 56 que las fronteras de Marruecos no son claras, que hay algunas fronteras claras, pero otras que no. Y aquí le vuelvo a ceder la palabra a Pastrana, porque esto lo ha estudiado ampliamente. A ver, el tema respecto de las fronteras que comentaba ahora Josep, es que, claro, las divisiones coloniales eran un poco trazadas aquello, con lápiz y regla en un despacho y no estaban muy claras. Entonces, a Francia le aparece un problema, que son el denominado Pacto del Cairo, porque en el Cairo hay refugiados líderes de los movimientos independentistas, tanto de Marruecos como de Argelia como de Túnez, que escapan de la represión francesa y se emigran allí. Nasser se está posicionando como el gran referente del panarabismo y acoge a todos estos movimientos y firma una cosa que se llama el Pacto del Cairo. Básicamente lo que viene a decir esto, que lo firman dirigentes del Partido Istiqlal de Marruecos, del partido Neo-Destur de Túnez y del Frente de Liberación Nacional Argelino, lo que viene a decir es que se comprometen los tres firmantes a continuar la guerra por la independencia total del Magreb. Es decir, que si Marruecos es independiente, da igual, seguirá combatiendo al lado de sus hermanos argelinos y tunecinos hasta que los tres países sean independientes. Luego lo que pasará es que los tunecinos y los marroquíes, una vez alcanzan la independencia, se olvidan de este pacto. Entre otras cosas, porque en Marruecos, Mohamed V, que es el sultán reinstaurado, no es el que ha firmado, sino que lo ha firmado un dirigente que se llama el Fassi, y hay toda una lucha por el poder dentro de Marruecos, y a Mohamed V no le interesa en absoluto continuar peleando por la independencia de Argelia. Entonces, aquí empieza a haber toda una serie de problemas, porque, claro, los que lo han firmado, el Fassi, en Marruecos, pretende continuar la lucha y hay, como he dicho, toda una lucha dentro de Marruecos por el poder. El mundo, ya en el 56 están hablando de esto, empiezan a aparecer dentro de las últimas colonias españolas, que eran el Sáhara, el denominado Protectorado Sur de Marruecos, y una cosita está aquí, que se llama Ifni, que era una ciudad con un pequeño espacio alrededor y que había sido digamos, ocupado por España en 1934, pues empiezan a aparecer bandas armadas, lo que en el mundo llaman bandas armadas del Ejército de Liberación.
las bandas armadas dirán que su objetivo no es España, que España es amiga de Marruecos, que les ha ayudado en la lucha por la independencia, que su objetivo es atacar y destruir la Mauritania francesa. Luego, al final, lanzan un ataque sobre la Mauritania, los franceses les vapulean y acaban atacando a los españoles como presa de consolación, digamos así. Esto es Ifni, lo que os decía, una ciudad enclavada en la costa atlántica marroquí, rodeada de un territorio. El Ejército de Liberación va apareciendo en 1956, 1957 se va incrementando y en noviembre de 1957, cuando ya han perdido en su lucha contra los franceses en Mauritania, ¿qué hacen? Atacan las posesiones españolas para echarlos. En algún momento en la documentación española o en la documentación francesa se alude también a que estas bandas armadas reciben ayuda de Argelia o que también estos ataques tienen que ver en determinados momentos con dar un apoyo a los argelinos que están recibiendo el peso del ataque francés en Argelia. Piden ayuda a los marroquíes atacan Mauritania. Hay toda una serie de ramificaciones que se entrecruzan entre este Ejército de Liberación Marroquí y el Frente de Liberación Nacional en Argelia. Esto provocará un cambio de tono en determinados artículos dentro del mundo, porque, claro, una cosa es cuando España está bien con Marruecos y puedes no reírte, pero sí se nota un cierto tono de satisfacción por los problemas de los franceses en Argelia. Siempre hay un discurso de qué mal lo hacen los franceses en su imperio colonial, mira nosotros, qué bien estamos con los marroquíes, no hay problemas de independencia, pero claro, de un día para otro España se encuentra con una guerra, a la cual tampoco se llamará guerra, en ningún momento se habla de la guerra de Ifni Sáhara, sino que son elementos incontrolados, bandas terroristas, bandas armadas, bandidos, salvajes, se les llega a calificar, pero no es una guerra, a pesar de que España llega a enviar más de 25.000 soldados y que para acabarlo, España se ve en la necesidad, para acabarlo lo más rápidamente posible, de acabar haciendo una alianza con Francia. Y entre los dos juntos acabarán con toda la presencia del Ejército de Liberación en el Sáhara. Ifni se mantendrá solamente en la ciudad. Ahora explicas tú por qué está una foto de mi tesis doctoral aquí. Pero al final sí que hay un cambio de tono después de esta guerra, porque evidentemente Francia ha ayudado a España a acabar esta guerra y se modera el tono de las críticas. Ya con esto. Quiero decir que lo que está explicando muy rápidamente pues es una tesis doctoral de centenares de páginas que se puede consultar en Internet y que acaba de publicarse. Supongo que haremos una presentación del libro y él podrá explicar ampliamente por qué arde el desierto en el 1957. Pero en todo caso, las reivindicaciones de l'Istiqlal acogían toda Mauritania, una parte de Mali, una gran parte del Sáhara argelino, además de Ifni, el Sáhara occidental. Como puede verse, y van reiterando, lo van explicando, claro, en el 61, cuando hacen estos mapas, Marruecos ya no les cae tan bien a los franquistas. Y durante este conflicto es cuando los franceses han encontrado petróleo y gas en Argelia. Y lo comienzan a explotar y comienzan a hacer gaseoductos y oleoductos y esto añadirá un elemento económico a la guerra de Argelia, porque no solo a la Argelia de la costa, que es la habitada, sino resulta que en el Sáhara, aquellas arenas quemadas, pues resulta que ahora hay una fortuna debajo de ellas, igual vale la pena luchar por ellas y además los franceses comienzan a explotarlas y comienzan a explotarlas con un relativo éxito. Y curiosamente comienzan a hablar de los habitantes del Sáhara, que hasta aquel momento no les habían importado demasiado, y eso sí, los pozos de petróleo han de ser protegidos mano militari porque si no son destruidos, se hablan de los oleoductos que se van a construir y de los turbios intereses que genera el gas y el petróleo en la posibilidad de la evolución de la guerra de Argelia, de las riquezas que tiene el desierto del Sáhara, que ahora comienzan a explotarse, y un poco un contraste que buscan ellos mismos.
Esto no lo he montado yo, salía así en la revista. Es decir, un Sáhara que es primitivo y que los europeos, en este caso los franceses, llevan el progreso para explotar sus recursos minerales de gas y petróleo. Por tanto, nos hablan de las riquezas del Sáhara, llegamos a 1958. Uno de los puntos de fricción del mundo en el 58 es IMNI, como hemos hablado, es la oposición presiona Bourguiba contra Francia y la insurgencia armada en Argelia. Y en el 58, más relevante que la guerra, que lo es que el gobierno francés o los argelinos franceses piensan que el gobierno francés comienza a titubear y será cuando cada vez se habla más del hombre providencial que ha de solucionar los problemas, es decir, de Gaulle. Comienza la campaña para la vuelta del poder del general de Gaulle, aumentan en Francia la inquietud y el desasosiego, aplicación acelerada a la ley de bases con ventajas ciertas para Argelia, el pacto del Mediterráneo, solución excepcional de los problemas planteados. Es verdad que desde el 48 en Argelia había una asamblea, para dar idea que alguna cosa habían hecho, pero de autonomía tenían bien poquita. Se comienza a hablar de una unión norteafricana, y esto me hizo mucha gracia, cuando encontré unas imágenes de Maurice Papon, y dicen, este sí que sabe, porque ya era prefecto de policía con los nazis en Burdeos. Lo digo porque esto lo publicaba Mundo el 20 de abril del 58, luego en los años 80 le hicieron un proceso y nadie sabía nada. Debe ser porque no leían Mundo. En todo caso, en Francia hay una gran inestabilidad política, pero al mismo tiempo remarcan que hay una gran prosperidad. Es cuando habrá la gran crisis por la insurrección argelina, muy vinculada con Jacques Soustelle, que es el hombre de los argelinos. Es cuando hay la insurrección en Argel, cuando el ejército de Argel se rebela. Y ante eso caerá la Cuarta República, llegará la Quinta y llega la hora del general de Gaulle. General de Gaulle que llega al poder como el hombre de los argelinos. Claro, el golpe de Estado lo ha encabezado Massu, que es el jefe de los paracaidistas, una unidad de élite, es la crisis de la Cuarta República, la sublevación militar de Argel, pone en peligro el régimen político en Francia, parte del ejército expone que no quiere más pactos con los rebeldes argelinos ni más tolerancia con las presiones externas. Es el momento de Raúl Salán, que en aquel momento les parecía moderado, de Charles de Gaulle. Es el momento que el presidente de la República, René Coty, ha de aceptar, si acepta las presiones militares, o va a una guerra civil, a una posible guerra civil. Al final se aceptan las presiones militares y es cuando pasamos de la Cuarta República a la Quinta República. Y en los artículos es difícil. Sé que me queda poco tiempo, pero me permitirán que se los lea. En junio del 58 escriben lo siguiente. Con acento de gran sinceridad, de Gaulle interrumpió su respuesta a una pregunta muy sospechosa y preguntó a su vez, ¿por qué había de empezar yo a los 67 años la carrera de un dictador? Con todo, si el general Charles de Gaulle fuese llamado a encargarse de los destinos de Francia para comparecer ante la Asamblea Nacional con objeto de tomar el poder mediante un procedimiento excepcional, ¿podría seguir otro camino que el de la dictadura? Difícilmente. Això és el que deien els de Mundo. En Francia hay problemas internos, pero también quieren mostrar que en Argelia los niños, sean europeos o musulmanes, no tienen problemas entre ellos. Que el problema básico es que la mayor parte de la población es musulmana, pero aún así de Gaulle tiene la oportunidad de conseguir lo que no consiguió en el 46, imponer su modelo de república. Tiene el apoyo de los militares y esta vez conseguirá lo que no había conseguido. ¿Y qué hace de Gaulle? De Gaulle piensa que para llegar a un acuerdo a Argelia ha de enriquecer Argelia, hará el plan Constantina de grandes obras públicas, y es decir, por un lado vamos a enriquecer Argelia, por otro lado vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a enviar el grueso del ejército francés y vamos a ganar militarmente la guerra. Cuando hayamos ganado militarmente la guerra, sea como sea, vamos a negociar una paz
digamos que aceptable para las partes. Como muestra este mapa, es decir, prácticamente todo el ejército francés a luchar a Argelia. Y de hecho, militarmente, van a destrozar al Frente de Liberación Nacional, que solo les queda ya no la lucha guerrillera, sino la lucha terrorista. La lucha continúa, pero de otra manera. De Gaulle ya está en el poder, se consolida, llega a la Quinta República. A Mundo de Gaulle les gusta mucho. Son más críticos con los norteamericanos. Y otra pequeña cita de agosto del 58. De un movimiento encaminado a transformar al régimen republicano de Francia en un Estado corporativo, que, por cierto, era como era el Estado español de la época. Francia escoge su destino, la Cuarta República era muy mala porque había inestabilidad política, muestran a un De Gaulle que se había ido el 46 y ahora con los argelinos vuelve. Y ya, para ir resumiendo, De Gaulle se consolida, hay el referéndum. A partir de aquí comienzan a poner algunas caricaturas. Aquí los referéndums, es decir, el que perdió en el 46, el que llevó a la Cuarta República y el de la Quinta República. Hablan de Ferbat Abbas, que en aquel momento era el líder del gobierno en el exilio de Argelia. Tienen en la cárcel a Ben Bella. Y De Gaulle lo primero que hace es establecer la autoridad de la Quinta República sobre los comités de salvación nacional, comenzando por Massu, y eso llevará a que estos se supediten a París. Inicialmente lo hacen. Y comparan a De Gaulle con Antonio Maura, es decir, lo que está haciendo De Gaulle es la revolución desde arriba. Ahora ya es De Gaulle quien manda. Jacques Soustelle, que era el político de los argelinos, lo hace ministro. Y es un De Gaulle que a los franquistas les gusta mucho. Hasta el punto que De Gaulle es uno de los grandes acontecimientos de 1958. Para sintetizar y acabar, ¿qué pasa del 58 al 62? Pues lo que pasa es que en el 60 De Gaulle ve que el conflicto no se acaba. De Gaulle transforma a Francia en una potencia atómica en contra de lo que quieren norteamericanos y británicos, donde harán explotar las cuatro primeras bombas atómicas francesas en el Sáhara argelino. De Gaulle entra en el club atómico del bracito de los alemanes. Los alemanes ayudan, la República Federal Alemana ayuda a que los franceses consigan su bomba atómica, y hay caricaturas donde se muestra a De Gaulle y a Adenauer, que van dentro del mismo pantalón y que están delante de la tumba, es igual, delante de la tumba de ¿cómo es? El ministro francés de Vichy, que fue fusilado, Laval. Laval diciendo, Laval se adelantó a su tiempo, ahora sí que Francia y Alemania van juntas. En ese contexto, De Gaulle se da cuenta que ha de solucionar el problema argelino de algún modo. ¿Por qué? Porque Argelia tiene petróleo, sí, mucho petróleo. Argelia tiene gas. De hecho, Argelia es el mayor mercado de las industrias francesas, pero Argelia le está costando cada año una fortuna, una fortuna al Estado francés, porque ha de mantener un ejército de 500.000 de hombres en el terreno. Y o llega a un acuerdo de algún tipo, o sencillamente la Quinta República caerá. Cuando esto se dan cuenta los ultras, ¿qué intentan hacer? Un nuevo golpe de Estado, esta vez contra De Gaulle. Pero que será el proceso de las barricadas. De Gaulle no cede. Y llega un momento que los sublevados han de decidir si se matan entre ellos, no con los del Frente de Liberación Nacional, es decir, si los paracas comienzan a luchar contra el ejército regular francés. ¿Y qué pasa? Que acaban cediendo. ¿Y qué hace De Gaulle? Disuelve el primer regimiento de paracas.
¿Y luego qué hacen? De los cuatro generales que encabezan la rebelión, tres son detenidos y uno no. Raúl Salán. Y Raúl Salán impulsa LOAS como grupo terrorista que tiene uno de sus santuarios en Madrid y comenzarán a hacer atentados, los mismos atentados que hacían el Frente de Liberación Nacional Argelino, ahora lo harán los ultras, en territorio argelino y en territorio francés. Esto inspirará la famosa novela Chacal. Y en ese contexto, finalmente, llegan los acuerdos de Vian, donde se decide que se aplicará el derecho de autodeterminación y que sean los argelinos los que deciden si quieren continuar vinculados a Francia o no. Decidirán que no, Francia conseguirá su independencia y eso es otra historia que ya iremos contando aquí. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Quedan ahora unos minutos, no muchos, 10 a lo sumo, para preguntas relacionadas con la intervención de Joan Pastrana y Josep Pich. Por favor. Me ha llamado la atención la ausencia de referencia a la batalla de Argel y sabiendo lo minucioso que sois a la hora de vaciar una fuente como El Mundo, la pregunta es, ¿realmente El Mundo no habla de la batalla de Argel? No. No. En la serie de artículos que después publican en el 63, sí hay un momento, pero no lo mencionan como batalla de Argel. Hay un artículo en el que hablan de la extensión de la tortura de los insurgentes para obtener información y demás, pero tampoco lo critican, ¿eh? O sea, es una política que dio resultados, que funcionó, pero en ningún momento lo mencionan como batalla de Argel, sino como un hecho secundario. Si me permites, no tiene referencia a la batalla de Argel, pero no lo he podido enseñar. En años posteriores, hay revistas... Hay artículos, no todos los redactores de Mundo eran exactamente iguales, pero hacen comentarios de cuando se hacen los grandes congresos de apoyo a Argelia de los países africanos que se han independizado, y en un momento determinado dice, pero es que casi todos son dictaduras. Lo dice una revista absolutamente vinculada con el régimen franquista.